Hola, com esteu? Molt bona vesprada i benvinguts a Fem Esport, benvinguts al seu programa d'informació esportiva. Avui anem a parlar de futbol, anem a parlar d'un dels grans protagonistes del futbol de la nostra comarca en aquesta temporada, com és el Safor Club de Futbol, i aprofitarem també, evidentment, per a treure altres temes, però després vindrà això. En primer lloc vull presentar els dos protagonistes que tinc avui amb nosaltres. Per una banda, el president del club, Luis Fabián Notici. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Marc. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Enhorabuena por la temporada que habéis hecho. Pues muchas gracias, muchas gracias. Es verdad que ha, sido, ha corrido todo bien durante el año y hemos conseguido lograr el objetivo. Así es, ahora, ahora hablaremos tranquilamente sobre eso. También está con nosotros el capitán del equipo, Luis Enrique Tisi, también. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo mismo, enhorabuena porque es la hemos temporada. Sí, hemos conseguido hacer, hemos conseguido hacer todo bien y trabajando mucho siempre, claro. Todo bien hasta el punto de que no habéis perdido. Ni un solo partido en toda la temporada. No sé si este era también uno de los objetivos. Bueno, sí, el, el, obje el objetivo, nosotros teníamos, este, claro, al principio, el objetivo, el primer de todos, es ascender. Uh -huh. Y luego, claro, durante la temporada vamos viendo y viendo cómo van pasando las cosas y, claro, vamos. Empezan a tener otros objetivos también, y uno de ellos era intentar ser campeones invictos sin perder ningún partido. Eh, 80 puntos, 26 victorias, 2 empates, 129 goles a favor, solo 17 en contra. Sí. Ostras, puedes estar orgulloso. Sí, sí, hemos conseguido tener ahí delanteros buenos y defensas buenas, sí. y el medio para manejar todo, para controlar yo recuerdo, el equipo. Mira, ahora que haces esa mención, yo recuerdo eh, cuando el Barça estaba en las vacas muy flacas flacas en la primera llegada de, de, de la porta había un documental que cuando entró la puerta dijo solo hay una forma o sea dos formas de ganar la liga una o metiendo 150 goles y que te metan los que sea o dos, que te metan solo cinco goles y que tú metas pocos goles. Quiero decir, están las dos formas. Vosotros lo habéis hecho todo: meter muchos goles y que os metan pocos goles. Lo verdad. habéis conseguido todo. Bueno, es, es un éxito, ¿no? Entonces, no, claro. es un éxito. Eh, la verdad es que esto es mérito del Míster, ¿no? con, con su comisión y con los jugadores ahí, que ha conseguido lograr esto durante toda la temporada, que no es fácil. No, no existe nada fácil en el fútbol. E para conseguir números assim, é porque o trabalho fora de campo também estava sendo muito bem né? feito. Uh -huh. Então, havia uma pinha, havia um un conjunto, um peleando por outro dentro do campo, né? sempre com respeito também aos adversários, uh -huh. porque isto eh, ah, tem que ser assim. Né? Então, eh, por fim, han salido os números que, que, que vemos hoje. ¿Né? Y, y, y esto es éxito de, de mucho trabajo que hemos venido haciendo desde pretemporada con, claro. con jugadores. Claro, porque. Eh, bueno, cuéntanos primero, Luis Enrique, ¿cómo, ¿cómo has vivido tú desde dentro? ¿Cómo ha sido el año? No sé si. Eh, desde, desde fuera parece que ha sido muy fácil, pero visto desde dentro, no sé si lo habéis vivido también con esa facilidad o os han puesto las no, cosas complicadas. No, facilidad no ha tenido, porque sabíamos cuál era el, el objetivo, pero conseguirlo es otra cosa. <laughs> tiene que trabajar mucho, tiene que tener todos concentrados todo el año, tener la mentalidad, conseguir que tenga ahí 20, 22 jugadores todos con la misma mentalidad. Durante un año entero es difícil uh -huh. y claro, como sabemos, por ejemplo, tenemos nuestros jugadores, todos son extranjeros, entonces todos están lejos de la familia, todos claro. tienen problemas en su país, pasando con algo, que la familia pasa algo, entonces para que consigan todos tener la misma mentalidad y no perder ahí el objetivo, eh, no, no es fácil. Entonces uh -huh. eh, el, nuestro entrenador ha conseguido también eh, hacer este trabajo muy bien. Uh -huh. De manejar es, todo. Es uno de los grandes méritos también de hecho de Son Paulista. Yo quería preguntar, porque claro, vosotros sois eh, un, un equipo de, bueno, ahora ya, bueno, segunda federación, iba a decir primera regional, pero segunda federación, <laughs> pero vosotros trabajáis como un equipo profesional, entrenáis por las mañanas, cuatro días a la semana. Sí. Eh, no es fácil tampoco uh -huh. tener este nivel de, de implicación, de profesionalidad, estando en segunda regional. Claro, ¿esto, esto porque qué también, ¿eh, Marc? Los chavales que vienen, vienen por el fútbol. Uh -huh. ¿eh? Entonces tenemos un convenio ahí con un instituto de idiomas que ellos hacen clases de idiomas también uh -huh. por la tarde, pero no vienen para trabajar o para estudiar. Vienen con la ilusión de intentar ser un futbolista profesional. Y, y lo que no, nosotros queremos también es tornarlos profesionales. Entonces para esto... Né? Eh, trabalhamos, tentamos o mais próximo de um nível profissional de um equipe aí de nível profissional. Né? Este ano buscamos aí amistosos também, né? com equipes de primeira divisão, de terceira divisão de Portugal. Temos uh -huh. conseguido, temos né? ido aí a Portugal de excursão e <laughs> hemos feito bem aí, apresentado eh, um trabalho bueno aí que também eh, para nos outros valorar a que nível estamos, né? porque às vezes criamos oh, temos um bom equipo, mas um bom equipo, em eh, que categoria? Claro. Né? Então, isso todo vamos valorando durante o ano para ver se si pode sair algum jogador nosso a algum equipo mais grande. Ahí. Este uh -huh. ano hemos tenido aí. Queria perguntarte se si habéis conseguido claro. algum de estos éxitos, claro. Este ano temos tenido aí três jogadores nossos. Né? Eh, dos de ellos que, quando se acabou a liga, han ido a provar a Lugo, uh -huh. né? de segunda divisão, que, que ha bajado agora a sí, primeira red. Um uh -huh. eh, deles. Está aí a ponto de firmar mesmo, né? Creio que vai firmar com Lugo, um dos jogadores, e outro em Passos Ferreira de Portugal, que é a primeira divisão de Portugal, que também ha bajado a segunda divisão de Portugal este ano, né? Mas que também existe aí a possibilidade de firmar, né? Contrato com estes equipos. Uh -huh. Então, o trabalho empieza a aparecer um Ahora para clubes más grandes. Y es nuestro objetivo, ¿no? intentar revelar y promocionar jugadores para equipos grandes. Así. Claro, ser como un, puente, ¿no? Europa, como un puente entre Brasil y Europa, sí. entre Brasil y España, entre los jugadores. Eh, el ambiente que, que vivís es ese, ¿no? de, de fútbol profesional dentro. Sí, el ambiente es este: los jugadores, todos los que vienen también ya están acostumbrados con este ambiente porque son uh -huh. jugadores que han venido siempre de canteras en Brasil, de equipos que son de primera, de segunda, de tercera división, entonces son equipos que trabajan siempre profesionalmente desde la cantera, uh -huh. porque Brasil esto es algo que invierte mucho, Brasil invierte mucho en la cantera porque es algo de donde sacan sí. los jugadores, claro. Entonces los jugadores que vienen son todos que ya también están acostumbrados a esto, es de vivir este mundo de... Tengo que hacer lo máximo posible para conseguir llegar, porque sabemos que a llegar a ser profesional es muy difícil, uh -huh. es muy difícil, porque vamos a coger ahí de 100, uno que se torna profesional. Claro. Entonces es un trabajo muy difícil y poco a poco haciendo todo. Hay, hay una, una cuestión que a mí debo decir que me, me vuelve un poco loco y es... ¿Cómo se mantiene un proyecto así? Porque no tiene que ser nada fácil. Un proyecto, vuelvo a repetir, en segunda regional, eh, eh, con, con estos condicionantes, con jugadores que no trabajan. Claro. Ostras, eh, ¿Cómo se mantiene este proyecto? No es fácil. Yo hago milagros. <laughs> no, milagros no. Lo que tengo es personas por detrás ¿no? que invierten en el, nuestro proyecto, en el SAFOR. então um jogador que vem aí, eh, pois aí agentes ou seus padres querem invertir em, 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 sua, em sua formação, né, uh -huh. eh, eh, em seu trabalho e, e outros, não. outros nos outros mesmos é que aguentamos os custos aqui claro. durante 10 meses, né, os chavales vêm normalmente em agosto e quando se acaba a liga todos vuelven. Não, não se queda nenhum aqui, então vienen vêm solamente por el futebol e isto eh, levamos aí Más o menos ahí 300 mil euros al año de costes con todo esto. ¿no? Y solo yo no podría, no, no soy rico ni no. nada. Entonces, Entonces es mil euros presupuesto de, de equipo de. Pues ahora mismo en Liga Comunitat como mínimo, claro, estarán moviéndose. Los equipos grandes de Liga Comunitat estarán moviéndose. Este más o menos por ahí. Sí. Ahora mismo. Es por ahí, porque claro, tenemos ahí 60, 70 chavales durante un año compitiendo en tres equipos, ¿no? por ejemplo, un juvenil, un equipo A, un equipo B. e que e que são pessoas comem claro. todos os dias <risas> <Claro>. <risas> e, e nesta idade a um mais e por ser um deportista a nível profissional mais um né então eh, tentamos a dar-lhes o melhor para que também eh, para que o seu corpo também eh, responda a esto né? E uh -huh. claro, isto custa dinheiro e para buscar este dinheiro, pois pues, eu faço muitas ações. A verdade es é que eu faço muitas ações. Durante todo o ano, eu recebo aqui seis, oito grupos inteiros de Brasil que vêm um equipo inteiro, por exemplo, um equipo amateur de Brasil que vem para ser um stage né, de 15 dias, 10 dias, isso me gera um ingresso também que me ajuda, né? Estos equipos eu busco a ser amistosos com equipos aqui da zona, uh -huh. eh, trago treinadores para mirar os jogadores que vêm estes de fora para ver se se algum lhe interessa, né? Como já passado com alguns, incluso no jogado por Oliva este ano uh -huh. e Y esto... Eh, Yo me imagino que, a... que la elección de Gandía, cuando llegáis, eh, se crea el club, creo que fue en 2018. 2018. Cuando se crea el club, la elección de Gandía entiendo que no es fortuita, sino que Gandía se elige entre otras cosas, entiendo que también por el clima, eh, por poder, poder traer gente durante sí. todo el año <laughs> sin ningún tipo de problema, eh, por, entiendo que también habría tema de instalaciones y de, y, de, y de vuestra vivienda habitual, pero no sé si ayuda a que elijáis Gandía también por eso. Sí, también, pero esto es una historia ya de antes. <laughs> Vale. eu vivi, eu vivi em Espanha em 2003, 2004, vivi alguns anos e eu venho de vacações a Gandia por dois anos e me encantou a cidade ah, e minha mulher <laughs> a veio também e também lhe gostou e que passa quando eu decidi fundar o clube é esse o projeto de minha vida né eu quero chegar à primeira divisão é, este é o projeto que tenho em minha cabeça é fácil não é fácil estamos ano a ano tentando melhorar né os erros pero ele Gandia porque queria trabalhar onde quero viver vivir, né? e me claro. gusta muchísimo vivir en Gandia. e e a parte de del clima, de la ciudad, de la playa, de todo esto ser muito bueno. eu creo que estamos em uma zona, né? de no solo de España, pero de Europa, que é muito favorable para práctica deportiva, uh -huh. né? porque el clima que que tenemos durante todo o año Claro. Contribui para isto, né? E, e foi por isso que ele ligava né? Não foi assim, ah, vamos aí a algum sítio e, e vamos. Não, é, é realmente porque era onde eu queria viver, é o projeto de minha vida. Não penso em depois de dois, três, cinco anos deixar isto, né? E, e é como te disse, minha mentalidade é ligar à primeira divisão. vamos a ver ojalá eh. si no nos ponemos objetivos grandes no vamos a conseguir nada no D Exacto. digamos eh, cómo es la convivencia dentro lo, lo estabas comentando hace un momento no son jugadores que tienen a toda la familia en Brasil eh, son personas que, que tendrán sus problemas personales como todo el mundo y eh, cómo es la convivencia porque entiendo que tendréis algunos pisos en Gandía no donde conviviréis todos juntos cómo es esa convivencia es buena porque también por estar así en... claro tenemos pisos, tenemos sitios donde quedan ahí. Entonces también uno ayuda al otro, porque uh -huh. cada uno sabe, porque claro. todos están pasando por la misma situación. Entonces, por ejemplo, ah, tiene uno que está con algún problema en Brasil. Los otros van y ayudan a él, por ejemplo, a, a solucionar, a ayudar, a tranquilizarte. Porque claro, a veces pasa algo en, con su familia en Brasil, claro. pero él desde aquí no puede hacer nada, no tiene cómo va a conseguir solucionar algo. Entonces, esta unión también hace mucho, porque... Porque sin esto tampoco el fútbol, si no tiene unión, el grupo no funciona. Puede tener el mejor grupo del mundo, pero si no son unidos, uh -huh. olvida que no va a funcionar. Entonces, esto también ayuda mucho, esta convivencia de entre ellos, ellos se ayudan mucho también. Objetivo de este año, entiendo que, que volver a luchar por estar arriba, ¿no? Sí. Una vez más, si el objetivo es estar en primera, entiendo que año tras año intentaréis por lo menos eh, estar entre la parte alta de la tabla clasificatoria. Sí. Correcto, ¿Sí? vamos a mantener 16 de los jugadores de la temporada pasada. ¿Seis? 16. Ah, y 6. 16. ¿no? Y, y acoplar algunos nuevos ¿no? en posiciones puntuales ahí para intentar estar ahí arriba en la tabla también, con el objetivo de intentar ascender otra vez. ¿no? Uh -huh. Es este el trabajo. ¿Cómo lo ves? Yo veo bien, porque claro... El objetivo es este, es intentarmos ascender otra vez más. Uh -huh. Y entonces, y cómo hemos conseguido montar un grupo muy bueno, claro. ha sido importante también conseguir mantener a estos jugadores otra vez para el año, porque también ya se conoce, sabe cómo cada uno juega, porque tú empezar todo de cero otra vez es complicado, porque tú no, no conoces conoce cómo juega el otro uh -huh. y todo, y esto para durante el año acaba tardando hasta que todos se mm. conozcan bien para poder jugar juntos. Entonces, teniendo, volviendo a tener un equipo que ya se manteniendo el equipo de que ya teníamos, esto ayuda mucho también. Mm, hombre, con la superioridad de la, de la temporada, entiendo que eh, con este mismo equipo, a priori, en una categoría superior también ibais a poder eh, vamos eh, a estar, estar ahí, luchando, ahí ¿no? en <laughs> principio. <claro. ríe> sí, vamos <laughs> a estar luchando ¿no, porque el fútbol es esto también. Eh, la temporada anterior, ¿no? no sé si te acuerdas, eh, teníamos. um time também com muita qualidade, mas uh -huh. não havia sí, um sí. grupo tão unido assim e nos passou o que passou, né? Fomos à Orba, ganhamos a Orba em sua casa e tínhamos dois partidos, eh, teoricamente Que serían más fáciles do que el Lorba y acabamos perdiendo para el Berger y, y perdemos el ascenso. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, no podemos relajar, esto es la verdad. Y, sí. más, y más ahora, quería preguntaros con eso: con que había ascendido de segunda regional a segunda federación, quiero decir, sí. nos quedamos un poquito en el mismo sitio. Es, es, el... La, es, <laughs> es el problema de la creación, lo he hablado con muchos entrenadores aquí también en este programa, es el problema de esta temporada que todo el mundo desciende. Menos los que ascienden que se quedan. ¿no? Claro, es, es, claro, es la idea, ¿no? No, es la cuestión. Eso es para nosotros, entiendo, es un problema. Fuh, ni hablar, ¿no? porque como hablamos un poco antes también, ¿no? desde la pandemia hasta ahora fueron creadas dos categorías nuevas. ¿no? Claro. Antes teníamos la segunda B, tercera y preferente ya. Ahora primera ref, segunda ref, tercera ref. Y ahora la, la comunidad preferente uh -huh. y luego. Sí, oh, no. sí ahora eh, primera, segunda y tercera. Primera, claro. segunda y tercera. ¿no? Sí. O sea. Fueron dos años más eh, que fueron puestos, pero es lo que hay y, y, y tenemos que seguir luchando e intentar ascender otra vez. Bueno, ¿ha habido, ha habido un comentario que has hecho que es que te gusta la ciudad de Gandía. Pues sí, muchísimo. Eh, y, que, y, tu, y tu idea es quedarte aquí, hacer un proyecto de, de vida en Gandía, o, sí. o estás ya en ello, ¿no? Haciendo ese proyecto de vida en Gandía. Y yo quería preguntarle también por eso que ha salido. ¿no? Vale. Eh, yo creo que hay, que hay que preguntar también, porque ya que estamos claro. aquí, preguntamos un poquito por todo. No, claro. Eh, con esto que está saliendo, es decir, la idea de que llega un inversor brasileño sí. de tu mano al club de fútbol Gandía. Bueno, tenemos una semana, no tenemos más. Sí. Es, sí. El, es el problema. <laughs> bueno, po vamos por partes. ¿Qué hay de verdad de esto? Bueno, qué hay de verdad es que eh, hay un inversor, sí, que quiere invertir en el Safor y hoy no invierte por la categoría que estamos. Uh -huh. Es una persona del fútbol profesional que maneja equipos de primera división, jugadores de primera división. Eh, tinha uma empresa grande em Brasil, né, nesse sentido. E claro, quando quando a falar comigo a respeito del Gandía, de Gandia, da situação que se encontra e tudo, pois pues eu les dije: olha, pode ser que tenho um amigo que que pode investir, uh -huh. né? Ele quer invertir na Espanha, né? E pode ser que sim. Sí. Pero claro, el tiempo es corto, ¿no, Marqués? Uh -huh. eh, para una persona invertir ahí, no sé, 300, 400, 500, 600 mil euros, que no sabemos una cifra exacta también de, de qué se debe, de qué tiene que pagarse. Una persona que no está aquí viviendo el día a día, ¿no? Yo estoy viviendo el día a día, conozco la categoría, conozco al conozco la gente, es diferente. Ahora, una persona de fuera, poner ahí la cantidad que sea, que es una cantidad importante, uh -huh. Pois pues vai valorar muitas coisas, né? Então, é o tema que não ha dicho ni que sim, sí, mas tampouco ha dicho que não. Está valorando, aposto isso em manos de seu departamento jurídico, uh -huh. a ver o que passa. E hoje, creio que teremos uma resposta dele, se si, si sigue isso adiante ou não, porque se si segue, seguramente ele vendrá a Espanha lunes ou martes, como muito, porque sabemos que ele dia 30 é a fecha. Claro. Né? Então para que ele venha e depois, se isto passa, é hablar com primeiro com, com a diretiva, com a empresa restaura que está hoje, uh -huh. né, hablar com os sócios e a ver se é isto que ele vai proponer se eles querem isto também. Claro. Né? Porque também é outra coisa, vir uma pessoa de fora a invertir. Esta pessoa não vai poner la cantidad que seja a cambio de nada, né? Vai querer ter algo a cambio disto, seja um percentagem, seja que se transforme em uma SAD, seja que uh -huh. algo assim, então o primeiro é que estou a salido sem querer, <laughs> né, porque <laughs> antes de saber todo se se havia ele interesse real que se ou que não, né, no nos não hablamos nada com nadie né, mas como ha salido a para esclarecer a situação é esta, né, então vocês, eh, isso seria depois que de tuviera por exemplo ele se sí", Ahí sí, iríamos a hablar ahí con la directiva, con, con la empresa restora que está, con los socios, y explicar la situación. Oye, esta, esta empresa quiere invertir, uh -huh. puede invertir hasta esta cantidad o lo que sea, né, eh, a cambio de, y punto. Claro. Né. Porque evidentemente nadie pone dinero por, por nada. Por yo nada, creo. claro. Es, né. es una obviedad como un templo. Pero entiendo, por lo tanto, que realmente vosotros no os habéis sentado con, ni con Libero. Ni, no, 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 no. Yo he hablado con... Salvador Mari, Salvador Salvador ¿sí? uh -huh. que é com quem estamos hablando. E nada, e a través de Salvador Marinho que está sendo o intermédio, por exemplo, com o claro. Libero Parry ou com Jesus Sendra também. Eu uh -huh. ¿Né? vejo assim, eu tenho muito cariño por Jesus. ¿né? Desde a primeira temporada que estivemos El SAFOR, compartíamos campo aí em Guilherme Lago entrenávamos uh -huh. aí na sí. primeira temporada. E eu visto a Jesus muitas vezes salir aí a vender loterias e vender rifas e uh -huh. tudo para ele o clube, né? Eu muitas vezes é comprado dele também. Então eu vejo assim, é um homem que quer eh, que o clube cresça. Pero claro, já é um senhor maior, já Esto cansa também, né, né <laughs> e, e claro, né? As coisas han salido mal. Não sei se se pode deixar a culpa a um ou um, a outro ou a nada. Estou quem está dentro é que sabe o que passou. Né? outros uh -huh. de fora temos uma ideia, pero não sabemos realmente o que passou aí dentro. E hoje veio assim, uma pena porque o que a Etichel este ano em termos deportivo, foi. né? Com todos os problemas que han tenido, estavam aí arriba, peleando incluso por um, uh -huh. por uma promoção, né? Então tem que dar muito mérito aí também à sua treinadora, à sua plantilha que que andado, andado ao máximo, né? Vendo de fora, como, como veio, eu. Então eh, agora a questão é es esta, né? Eh, para mim é uma pena, eu Sempre dito a muita gente aqui já. Que o Gandia é um equipo para estar em primeira divisão. Não só por o Gandia, por Los anos que existe, por la por cidade, por os ciudadanos de aqui que merecem isto, ter um equipo de primeira divisão aqui em Gandia. Eu vejo a Vila Real, por exemplo, o tamanho é a uh -huh. mitad de Gandia sí. e todos os anos. Está en Champions League, en Europa League y todo esto. Y esto mueve mucha cosa. ¿no? Y cría ilusión para niños, para que crezcan. Es que en Brasil vemos el fútbol de claro, otra manera. De otra forma, no A la que entonces, la vemos aquí. ¿no? Entonces es así. Es, es sí. el, uno de los claros ejemplos. Es cierto es que la industria de Villarreal no tiene nada que ver con, con la de aquí. Claro. Pasa lo mismo claro. con, con Pamplona, ¿no? Que, claro. que son ciudades. Eh, por poner un ejemplo, los Asuna no es una grandísima ciudad como Barcelona como Madrid, pero claro. siempre tienen equipos ahí. Pero aquí lo que falta es un poco eso, ¿no? Esa inversión. Y yo entiendo que, que con el atractivo que entiendo que tú le transmites, ¿no? o que le transmitís como, como familia también a esta persona, sí. más la historia del club, más la categoría nacional, sí. entiendo que es un, un buen cóctel ¿no? para poder invertir en el fútbol viniendo desde allá. Claro, ¿no? porque. Él eh, de verdad, mark se va a invertir, va a invertir porque yo estoy aquí, porque por me supuesto. conoce, ¿no? Porque me conoce, tiene confianza conmigo. Esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con el Safori Gandía. Yo voy Iba a seguir... preguntarte lo siguiente, no sé si 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 fuese que sí, uh, no sé si habría algún tipo de relación entre clubes. Bueno. Siempre hemos tenido uma boa relação. Quando estava Jesus, eu não conosco né, personalmente, sei uh -huh. quem é. Mas com Jesus, por exemplo, en la segunda temporada del SAFOR, fomos incluso a Federação intentar tentar del do SAFOR uma filial del Gandia. Porque, como vêm jogadores com qualidade e Gandia claro. estava sempre em um nível mais alto, em uma categoria mais alta, pues, às vezes poderia aproveitar algum e bem. E para nós, isso bien bem também. Né. pero se si passa isso. Eu vou seguir com o Safor com o meu trabalho e uh -huh. com a ideia de chegar à primeira divisão igual. Uh -huh. Se si vamos a ser, por exemplo, ser o filial do Gandia, pois pues isto é es uma coisa que vai se hablar e não sabemos o que vai passar, né? Então, de momento, há uma pessoa que pode invertir que tem o dinheiro para isto, tem interesse estar em Espanha também no futebol, mas eh, depende de muitas coisas, né? Quer ver por exemplo uma contabilidade exata saber de onde está se metendo né não vai pôr um dinheiro uma pessoa de fora eh, sem saber de onde vem claro. eu, eu lhe falado o que sei né que tampouco é muito né porque não estou aí dentro de de, de tudo então ele foi fui sincero olha esta é a situação eh, me perguntou se se eu tiver o dinheiro se eu pondria eu falei que se se eu tenho o dinheiro eu pondria Eh, pero claro, después de hablar con toda la gente que tenga que hablar, claro. ¿no? con las personas responsables claro. por eso. Es uno de los problemas ¿no? que está habiendo en el, en el Club de Fútbol Gandía. El, lo hablamos eh, aquí, incluso en este mismo, en este mismo plato, con, con Jesús Sendra y con Jesús Luis Gomar, que parece que no están que hay mucho oscurantismo, eh, la, las cuentas no parece que estén 100% claras, sí que lo estarán por una parte, pero no trasciende a quien debe trascender, y pasan estas cosas, que a lo mejor quien quiere invertir, como no lo ve 100% claro, eh, no acaba de, de dar el paso, ¿no? sí. y es, es, es muy complicado, claro. y, entiendo, y que no estamos hablando de mil o dos mil euros, que estamos hablando de mucho dinero, claro y, uh -huh. y evidentemente es complicado. Eh, la verdad que a mí me haría ilusión, debo decir, y yo creo que a mucha gente, uno, salvar al Club de Fútbol de Gandía, Sí. Por la historia, 76 años de historia, claro. por todo lo que se ha vivido, por los nombres que han pasado por aquí, hemos tenido grandísimos futbolistas y entrenadores. Y, y yo creo que a la ciudad le haría ilusión también eh, que llegase algo muy profesional. Sí. Y sí. esto yo creo que eh, el fútbol brasileño puede que lo traiga. Bueno, esta persona, si entra mismo, va a entrar para el fútbol profesional, porque sí. es esto: se dedica a esto profesionalmente. Eh, maneja jogadores aí em todo o mundo, uh -huh. a nível de primeira divisão e segunda divisão. Eh, tiene um clube em Brasil, tem um clube próprio em Brasil que está em primeira divisão. Então, se esta pessoa entra, vai entrar para ser profissional, a coisa, né? Mas, claro, aí. Eh... Es de hablar después que me diga el sí, si quieren o si no quieren, ¿no? porque va a poner sus condiciones también claro. y a ver si... Entiendo si que en si esa jugadora. gente de jugadores o lleva jugadores, eh, también quiere traer jugadores al club de fútbol Gandía y eso ya sería eh, es, el, el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso. Claro. Yo me preguntó al respecto del equipo de este año, cómo estaba, y yo sí. le dije, hay jugadores de muchísima calidad, estaban ahí peleando ahí por el ascenso y todo, entonces yo veo así, jugadores que son de Gandía, eh, en mi opinión, deben seguir. Devem seguir uh -huh. jogando, né? Se si, si não vão para um outro equipo, porque agora alguns já estão indo para outros equipos, claro, porque também têm suas vidas por <laughs> e que por seguir. Por né? Não sabem o que vai passar. Mas, si, si, por exemplo, se si sigue em terceira ref, eu creio que os jogadores que, que não han salido para outro equipo, se podem, deveriam uh -huh. mantê los né? Porque são gente da cidade que vão levar o equipo bem, eu creio, né? uh -huh. é a minha opinião. Eh, porque es esto, un club yo creo que es formado de cantera y de jugadores Muy que bien. van subiendo de cantera hasta el equipo principal. Es, y claro, después cuando llega a un cierto nivel, eh, es como ha dicho mi hijo, no de 100 o de 1000 entra uno profesionalmente, pero ahí todos tienen la oportunidad ¿ne? y ahí ya se torna un fútbol profesional. Entonces mi opinión es esta, ¿sabe? debe mantener lo que pueda del equipo. de gente da casa, porque essa claro. gente é es que vai levar a equipe ao final a, a ascender e a y atrair gente ao estádio, atrair público. Mm, Efetivamente. Eh, que o clube seja da cidade, ao final. Que seja da cidade, claro. Se se eu, por exemplo, né, uma hipótese, se si tenho o sí. dinheiro e entro de seguramente manteria manteria todos os jogadores que que podia Uh -huh. Dentro da de cidade né? E algum outro de los míos que tenho que já estão claro. acostumados a jogar aqui, né? Que já conhecem a categoria e que tenham qualidade e ou buscar outros de aqui também, né? Uh -huh. Então, eh, é o que eu faria, né? Mas, claro, como te disse, dicho, esta pessoa uh -huh. é profissional, então, vai vir com uma, uma ideia profissional de também fazer com que ele Gandia cresça. Claro. Não vai querer entrar aqui para estar aí parado, né? Uhum. Seguramente vai invertir muito mais do que lhe pedem para acender para o equipo ano a ano e tentar chegar o mais lejos possível, mas. Pero... A ver. A ver. <laughs> a ver, a ver, a ver, ¿qué va a Nos, pasar? Habéis seguido la actualidad del Gandía, Entre los jugadores del Sofor. La actualidad del Gandía, el, el, los partidos, los resultados y demás. Sí, sí, sí ¿la habéis seguido entre vosotros. Sí, entre no, nosotros seguíamos. Eh, no, yo personalmente no he ido a mirar ningún partido, uh -huh. pero algunos jugadores sí que iban a los partidos, hasta porque yo no vivo aquí en Gandía, ¿no? claro. yo vivo en, en Guadalajara y entonces yo venía a los entrenamientos, venía a los partidos y, y, y a casa otra vez. Pero los jugadores que estaban viviendo por aquí, sí, ellos iban a algunos partidos del Gandía a mirar y todo. Y, y claro, siempre hablábamos porque el Gandía tenía, tenía equipo, tenía un equipo muy bueno, uh -huh. tenían calidad. Y yo veo que pasar todo lo que está pasando es, es una lástima porque es un equipo grande. El Gandía tiene que estar más arriba de cómo está ahora en este momento. Merece cosas más grandes. Pues vamos a ver si se soluciona todo. Esperemos que sí. Una sí. semana, lo, lo hemos dicho. Bueno, claro. ya, ya nos has dicho que hoy mismo incluso puede que haya una respuesta y sí, que, y que inmediatamente, sí. inmediatamente venga desde Brasil. Así que, bueno, la semana que viene sí que les hablamos otra vez. Pues bien. <risa> <risa> claro, <¿no>? sí, claro. <laughs> Bueno, de nuestra parte ¿no? es esto. Lo que estoy intentando, porque yo veo que esto también es bueno para el SAFOR, ¿no? claro, tener no, un presupuesto. Persona... Claro, então é um conjunto de coisas não é solamente assim vamos eh, correr o um dia e levar arriba ou não claro e se, separar os caminhos realmente haveria claro não não eu vejo se sí, se sí, sí. si podemos fazer algo juntos pois pues vamos fazer algo bonito juntos e que para todos eh, este bem né não uma uh -huh. coisa assim que uns ah não me ha gustado esto, não me ha gustado do outro não é yeah. para ter um bom clima e para alianar es sí. al al sí. pues, o estádio que isso é o que moe ver o futebol né o estádio do Gandia pois entram cinco mil pessoas mais ou menos né eu vejo assim deveriam ter 5000 mil pessoas todos os partidos em casa isso é uma nacional que se pode promocionar que se pode promover durante o ano e tudo porque isto é es o que move, né e e tu jogando em casa Con 5.000 aficionados ahí ¿Qué? gritando tu nombre? ¡Fu! Eso, eso es algo que, lo, que los que no somos futbolistas eh, uh -huh. no lo podemos ni imaginar. No, ni nosotros, no he vivido. Nosotros con el SAFOR que tengo el equipo principal jugando y tengo 40 que están mirando a decirte, para, para ya donde hacen... estáis tenéis bastante afición <laughs> no y hay mucha gente de Gandía que ahora no sí, sigue sí, que sí. van a los partidos y uh -huh. que ven, vesten la camisa y todo está <laughs> muy bien Apro aprovechando ya para terminar eh, hablabas de futuro ¿no? de que se tiene que profesionalizar y que si pasase se había mucho más profesional el, el club de fútbol Gandía pero vosotros también claro. eh, vais a tener el año que viene en principio segundo equipo vais a tener juvenil sí eh, vais creciendo Também ano a ano, neste aspecto? Vamos crescendo, né? Pouco a pouco. Eh, o segundo equipo aún era uma duda né? Porque, claro, é uma responsabilidade também, né, Marc? Porque inscrever Por um equipo aí na Federação, temos que ter um planeamento de 28 Sim. jornadas, né? E isso são 20 pessoas ou 22 pessoas dentro do campo, e mais o staff que tenho que ter, e que todos vienen de fora. Então, manejar isto não é uma coisa simples. Não, é uma coisa tão simples. Mas ao final sim sí que hemos decidido decidido isto agora, esta semana, uh -huh. né, de ser um segundo equipo e e vamos competir, né, prim, eh, bueno, em primeira regional agora não. Em segunda Federação e em terceira E com o juvenil, eh, de de eles creio que segue igual, né, segunda regional. Sim, sí, aí sim, sí. aí, aí no, que não no, cambiado, no tocado, né? Em pues, <laughs> <laughs> juvenil seguiremos, eh, iremos, fazemos o equipo em segunda regional. Também um pouco para nutrir a primeira equipa. Para nutrir ele primeiro equipo. Este ano temos tenido Juveniles já e dois Juveniles já jogavam com ele primeiro equipo, Inclusive né? Incluso fizemos um partido amistoso aí em Oliva Nova com eh, Young, Young Boys. Ah, sim, os suíços. Sim, eles Juveniles e nós fomos com os nossos. Y empatamos 3-3 el partido. ¿no? Y, y a ellos les gustó mucho un jugador que, que, que tenemos. ¿no? Y que puede que salga algo también ahí con Young sí. Boys. ¿no? Tenemos una persona en Suiza que, que maneja un poco esto para nosotros también. Eh, eu sou um pouco louco assim, Marquinhos. Já já. Você <laughs> <laughs> vai se movendo por todos lados, né? Por exemplo, ano passado fizemos uma excursão a Portugal. Fomos jogar aí quando, quando se acabou a liga antes de, de Navidad. As uh -huh. paradas de Navidad. As paradas de Navidad. Fomos aí uma semana. Jogamos contra um equipe de terceira divisão e um de primeira. Este ano estou mirando para ir à Suíça. Né? E ir uh -huh. com o nosso equipe aí também, mais ou menos nessas fechas, quando se puder. y, y hacernos ahí dos o tres amistosos ahí en Suiza ¿no? en estas fechas. Porque yo quiero promocionar el Zafor y quiero promover mis jugadores también. Claro. ¿no? Y para eso tengo que enseñarles, tengo que mostrarles a alguien y, que, y, te, y hacer un equipo bueno para encantar por lo menos el otro, el otro equipo. Si sí. ganamos o perdemos, este no es tanto el objetivo. ¿no? El objetivo es mostrar los jugadores. Y y voy ahí y vas, por esas vas como si no hubiese mañana para terminar ves ves el, la temporada con ilusión la próxima ¿Lo, sí, lo ves? ves el futuro con ilusión sí siempre siempre veo con mucha ilusión y claro y con, siempre con muchos objetivos siempre iguales que yo veo que el fútbol tú no puedes entrar. Yo no consigo ver el fútbol entrar en el fútbol por. Voy a jugar por jugar. Yeah. Yo no, nunca he conseguido <laughs> ser así. Nunca he conseguido ser así porque, claro, desde Brasil, cuando jugaba en cantera y de los equipos en, en primera y segunda división la exigencia que tú tienes es claro. siempre así. entonces tú tienes que ganar, ganar y ganar. Y dónde has estado tú en brasil? yo en brasil he jugado en el coritiba. cuatro oh, años uh -huh. que es un equipo que está en primera división en la cantera. Uh -huh. no. Sí, y sí. luego he ido al joinville, que es un equipo que hoy está abajo, pero cuando estaba jugando estaba en segunda. y el paraná club también que estaba en segunda. Uh -huh. eh, equipo. y, y claro, entonces la, ex la exigencia es siempre uh -huh. así entonces yo veo igual que yo mi mentalidad es siempre entrar en, para en el campo para ganar el partido <laughs> para, no hay el otro, para dar al todo sí, siempre. efectivamente pues eh, Luis Fabiano Luis Enrique muchísimas gracias a por a estar ti. con nosotros la verdad que ha sido un placer <laughs> enorme esperemos que salga muy bien lo del club de fútbol Gandía que ojalá sea así sí, sí. y que se solucione todo este problema también por el bien de completamente todos sí, y esperemos también evidentemente que esta segunda federación para vosotros también sea un año más todo un éxito como ha sido esta última temporada así que gracias muchísimas Muchas gracias, gracias. gràcies, Marc, i moltíssimes gràcies per la invitació, una vegada més. Vinga, gràcies. gràcies. I a tots vostès, moltíssimes gràcies per estar a l'altre costat del televisor. Ens veiem i ja el dilluns. Disfruten d'aquest cap de setmana. Recorden que poden seguir tota l'actualitat a les nostres xarxes, a Ser Deportius Gandia en Facebook i a Arroba Deportes Gandia en Twitter. Una forta abraçada i fins al dilluns.